¿Sabes cuáles son las normas de cortesía? Ahora, ¿alguien conoce las normas del buen hablante y del buen oyente para tener una buena convivencia en el hogar, en la calle y por supuesto que en la escuela? Debemos cumplir las normas del buen hablante y del buen oyente perfectamente. Si no las conoces, aquí las vamos a estudiar para ser un ciudadano de bien, provechoso para la sociedad. Las normas de cortesía son como reglas mágicas para comportarnos bien con los demás. ¿Por qué son importantes? Porque nos ayudan a crear un lugar feliz donde todos se sientan bien. Saludar con una sonrisa, decir gracias, escuchar cuando alguien habla y ser amable son como superpoderes que hacen que todos se lleven bien. Cuando seguimos estas reglas, estamos mostrando respeto y amabilidad, como cuando compartes tus juguetes o ayudas a un amigo. También nos ayudan a aprender cosas importantes, como cómo hablar con los demás y resolver problemas sin pelear. Las normas de cortesía son como las reglas de un juego genial en el que todos ganamos cuando nos tratamos con amabilidad y respeto. Así es como construimos un mundo feliz y lleno de muchos amigos. Ahora estudiemos algunas de las normas de cortesía más importantes. Saludos amables. Siempre saluda con una sonrisa y usa palabras amables como hola y por favor. Escucha atentamente. Presta atención cuando otros hablan y espera tu turno para hablar. Di gracias. Agradece cuando alguien haga algo amable por ti, como dar un regalo o ayudarte. Comparte. Sé generoso y comparte tus cosas con amigos y hermanos. Respeta. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Respeta las diferencias y opiniones de los demás. Sé considerado. Piensa en cómo tus acciones afectan a los demás y sé considerado en tus decisiones. Pide permiso. Siempre pide permiso antes de tomar algo que no es tuyo o antes de entrar a un espacio privado. Sé puntual. Llega a tiempo a tus compromisos para mostrar respeto por el tiempo de los demás. Ayuda a los demás. Ofrece tu ayuda cuando alguien lo necesite. Pequeños gestos hacen una gran diferencia. Mantén la calma. Si te sientes molesto, trata de expresar tus emociones de manera calmada y respetuosa. Recuerda, ser amable y respetuoso hace que todos se sientan bien. Diviértete siendo una persona amable y muy considerada. Ahora vamos a hablar sobre las normas del buen hablante y del buen oyente. Estas normas nos ayudan a comunicarnos mejor y a entender a los demás. Así construiremos conversaciones geniales y nos entenderemos mucho mejor. Normas del buen hablante. Habla por turnos. Espera tu turno para hablar y no interrumpas a los demás. Asegúrate de hablar claro y fuerte. Usa palabras amables. Ser amable al hablar evita decir cosas hirientes. Escucha a los demás. No solo hables, también escucha lo que dicen los demás y respeta sus ideas. No grites ni hables demasiado. Evita gritar y no monopolices la conversación. Ahora hablaremos sobre las normas del buen oyente. Presta atención. Mira a la persona que está hablando a los ojos y presta atención a sus palabras. No interrumpas. Deja que la persona termine de hablar antes de decir algo. Asegúrate de hacer preguntas. Si no entiendes algo, está bien hacer preguntas para que aprendas más. Muestra interés. Muestra con gestos que estás interesado en lo que la otra persona dice. No juzgues, no critiques ni te burles de lo que dice alguien. Siempre respeta las opiniones ajenas. Que seamos ejemplo a seguir. Que seamos luz en la oscuridad. Chicos, cuando aplican las normas y los valores en su comportamiento, ustedes serán luz en la oscuridad. Al portarse como estrellas, su ejemplo hará brillar la tierra. El Señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer, mas toda roca planta. Está, tiene alma.